Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo DVD y estamos en la versión, bueno, versión beta, ¿vale? Los servidores de beta de prueba para probar justamente el fantasma. Lo he subido hasta el level 41, no me ha dado malos puntos, así que es lo que tenemos. Y sus habilidades son las siguientes, ¿vale? Temblores trepidantes, tenemos persecución, bueno, sí, persecución furtiva y soy todo oídos. Entonces, ¿de qué trata Temblores? Bueno, como está probando el personaje, va a probar las habilidades, aunque ya están explicaditas, pero yo he querido probarlo. Entonces, bueno, con esta habilidad, ¿vale? Temblores trepidantes, lo que hace es lo siguiente: cuando cogemos al superviviente, se bloquean los motores 16 segundos. Y el reuso es de 1 minuto, de 60 segundos, ¿vale? Entonces, cada vez que pille, o sea, cojamos a un superviviente, bloquearán los motores que no estén en uso durante 16 segundos. Si está en uso, no se bloquea. Persecución furtiva. Te obsesionas con un superviviente. Acechas en las sombras y eliminas a tus víctimas una a una. Cuando cuelgas a tu obsesión, tu habilidad recibe un distintivo, hasta un máximo de 4. Es decir, cada vez que colgamos a la obsesión, mejor dicho, a un superviviente, pero bueno, la obsesión, te da un distintivo, ¿vale? Máximo 4. ¿Qué pasa? Que cada distintivo reduce tu radio de error 4 metros. Aquí viene la gracia, que si tú cuelgas a la obsesión, el que rescate a esa obsesión se convierte en obsesión. Es decir, cuando un superviviente rescata a tu obsesión de un gancho, el rescatador se convierte en tu obsesión. Pierdes todos tus... Bueno, eso es obvio, ¿no? Los vas a perder, o sea, pierdes todos tus distintivos si la obsesión es sacrificada o asesinada, eso es obvio. Entonces ya no se puede jugar con eso, ¿no? De pasar la obsesión de un superviviente a otro, pero está curioso, ¿vale? Está curiosa la habilidad. Lo bueno de esta habilidad es lo siguiente: cada distintivo reduce tu radio de terror 4 metros durante una persecución. Es decir, que en total reduce 32 metros durante una persecución. Soy todo oídos. Tus sentidos se agudizan en el reino oscuro del ente. Permite percibir auras. El aura de cualquier superviviente que lleve a cabo una acción rápida fuera de tu radio de terror se te revela durante 6 segundos. Bueno, revelará, da lo mismo. Durante 6 segundos. Bueno, se puede activar cada 50 segundos. Yo esto no lo he visto aún. O sea, no lo he visto. O no me da cuenta, una de dos. O no lo he visto o no me da cuenta. ¿Vale? Una de dos. O no lo he visto o no me he dado cuenta. Y luego tenemos ruina, pero bueno, ruina ya sabéis cuál es, ¿no? Entonces yo me he puesto este set. Lo cambiaría, pero actualmente no tengo traspers mejores. Mirad, no hay mejores. Así que me he puesto ruina. Y Memento Mori, para ver cómo es el Memento Mori del... Bueno, ya lo he visto, ¿no? En un tráiler y seguramente vosotros también. Pero así lo vemos, pues, jugando. Si sale bien, ¿eh? Porque no me lo voy a tomar en serio. Voy a estar probando el personaje, que es al fin y al cabo lo que quiero hacer, probar el personaje y ver qué tal sale. Ahora sí, vamos a buscar una partida que antes me tiró 10 minutos. Veremos ahora cuánto nos tiramos. Aunque por suerte edito los vídeos, con lo cual para vosotros va a pasar 1 minuto si llega. Bueno, después de casi 15, bueno, sí, casi un cuarto de hora esperando, vale, casi, digo casi. Porque estará entre 10 y 13, más o menos, o por ahí. No lo he calculado, ¿vale? Pero el rato que llevo navegando por internet mientras que estoy esperando, más o menos digo que calculo que será por ahí. En fin, nos ha tocado este mapa, no está mal, ya veo la ruina ahí. Y vamos a ver, podemos acechar tanto agachados, en plan así, pero es que no se me da bien, por cierto, este tipo de acechamiento, por llamarlo de alguna manera, de acecho, ¿no? No se me da bien. Entonces, podemos acechar de esa manera o de pie. Creo que es más lento de pie. Aún no estoy seguro. Yo no sé cómo esta gente va a jugar. No sé si se lo van a tomar en serio. Si van a querer jugar de otro rollo. O cómo van a querer jugar. De momento veo que corren. De momento veo que están corriendo. Y no sé por qué. O sea, yo me lo quiero tomar en plan coña, pero ¿veis? Se me buguea, tío, porque estoy acechando y de repente se raya y deja de acechar. No lo entiendo, no lo entiendo. Vale, sabemos que esta es la obsesión, así que vamos a ir a por él. Pero vamos, que se lo van a tomar en serio, ¿eh? Me intento hacer el loco para que cuele. Ya colado, ha colado. He visto que ha colado. Vale, este sabe, ¿eh? Porque me va a estar troleando todo el rato. Creo que van todos juntos, con lo cual no me va a sorprender nada
que me quieran trolear, ¿vale? No me va a sorprender nada. Y que ganen la partida. Vale, recordar una cosa. Los motores que no estén en blanco es que están en uso. Es decir, estaban usándose. Por ejemplo, aquel motor de allí está en uso. Los demás no había nadie usándolo porque no se pueden bloquear. O sea, porque se han bloqueado, ¿vale? Los que estaban... A ver, que no me líe. Los que estaban en rojo, que solamente había uno, es que lo estaban utilizando. Y los que estaban en blanco... Es que no los estaban utilizando, ¿vale? Por eso los ha podido bloquear el ente. Hola. Vale, fijaros que la obsesión ha cambiado, ¿vale? La obsesión ahora es otro. Y eso viene siendo porque ha salvado a su compañero, lógicamente. Entonces vale la pena ir a por la obsesión en vez de pillar cualquier otro. Oh, han roto mi tótem. Bueno, vale. Vamos a ver si cogemos otra obsesión. Esperar un momento. No sé, estaba escuchando llorar a alguien. No sé si la que estaba abajo o quién era, tío. Entonces, podemos hacer esto, pero no funciona, tío. No sé, soy tonto. No sé. Debo de ser lerdo y no sé hacer bien la habilidad. Aquí no se puede acechar, ¿vale? Me refiero, aquí no puedo acechar yo bien. En plan de agacharme y hacerlo en plan guay. Lo voy a intentar con este de aquí. Con este, a ver cómo va. Pero creo que... Que no hay, ¿no? Vale. Pero no es que está esto. Es que está esto. Alma de cántaro. Alma de cántaro. Vale, vamos a ver si puedo... No, lo he hecho mal, Ya, deja de acechar, tío. Vale, ella es, perfecto. La tenemos. La tenemos. Ah, la colgamos. Esa habilidad me va a gustar. ¡Hola! Uy. Vale, se dejaba. Oh, se dejaba, tío. Vamos a dejar que se vaya, venga. Se estaba dejando, ¿eh? Muévete. Vamos a dejarla. No, a esa le quiero colgar. Bueno, de igual, no lo vamos a colgar. ¿Cómo suena, no? Vale, voy a probar lo que quería probar ahora que se han dejado. Fijaros en esto. No me sale, tío. Es que es súper complicado hacerlo para mí, lo juro. O sea, no sé hacerlo, tío. Os lo juro, no sé hacerlo. Algo pasa, no sé. O es que tengo que soltar el botón y tengo que dejar apretado. A lo mejor es eso. A lo mejor es que no tengo que apretar. A ver, o sea, voy a soltar el botón. No, tío, no lo hace. Pero ¿por qué coño no lo hace? Me cago en la hostia. Vale, vamos a probar desde otro punto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirando para arriba. A ver, voy a probar. No sé, ahora que se dejan, tío. Vale, fijaros. ¿Veis? Ahora sí me ha dejado. Pero ahora caen de una hostia. O sea, ahora pueden caer de una hostia. Vale, esa no, porque esa no estaba. Pero esta, por ejemplo, sí que de una hostia. Tengo que matar a uno, no sé a quién. Tengo que matar a uno y no sé a quién. Tengo que matar a uno y no sé a quién, tío. Se van a cabrear, cuando lo mate. Cuando vea que mato a uno y al resto no. Pero bueno, estamos en ese video de pruebas. O sea, ¿qué es para eso realmente? A ver si practico esto, porque no sé hacerlo, tío. Vale, vale. LOL. Qué locura, tío. Tú haces esto, si los tienes ahí que no te ven o no te escuchan. O sea, viene bien la per de colgar al... ¿Esto qué quiere, tío?
Viene bien la perk de colgar al coño, a la obsesión, porque luego en persecución no te escuchan, pero claro, si no estás en persecución sí que te escuchan. O sea, este quiere farmear puntos. Este quiere farmear puntos, quiere farmear puntos. A ver, y así se puede hacer, ¿no, tío? Es que así, no. No sé, no sé, esto es muy raro. Tengo que jugar contra el asesino para ver todo bien, porque yo soy muy noob, tío, y no me entero de cosas, pero es que fijaros que se puede acechar así, ¿vale? Ah, modo sigilo. O sea, entonces se supone que no te tienen que oír en ese modo. Es que no lo entiendo, quiero probarlo por eso. O sea, es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Y no me he leído nada por ahí, ¿eh? He leído solamente lo que pone de las habilidades y ya está. ¿Por qué me sigue? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tú eres la obsesión, ¿no? Vale. ¿Veis? ¿Por qué te has movido? Te voy a pegar. En fin, ¿qué otra cosa podemos probar? Porque ya que se están dejando, no están jugando en serio. Oye, ¿y si yo hiciese esto? LOL. 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 O sea, se han bloqueado los motores. Todos. Porque a esta le he quitado del que estaba en uso. Esa perma me ha gustado, esa perma me ha gustado. Uy, si me estoy dejando, ¿por qué no aciertas? Evasión de linterna. Sí, de impuestos. A ver. ¿Qué? ¿Por qué si tan manco, tío? La posibilidad es más gacho o algo. Vale, hay uno haciendo el motor de allí y tengo que matar a uno, tío. Joder. Y no sé a quién. A ver, vamos a probar otra vez. No sé qué pasa con esto, tío. Vale, ahora sí que funciona. Pero ¿por qué si tan manco, tío? Mira, te voy a colgar, ¿vale? No me lo tengas en cuenta. Te cuelgo y te bajan. Te cuelgo y te bajan, ¿vale? No me lo tengas en cuenta, por favor. Vale, ahora la obsesión es la otra. Madre mía, qué pedazo de grito pegado. La mat matamos a esa que se. Mira, a quien venga conmigo, lo mato. Y ahora no viene nadie. Ahora no viene nadie. Joder. Quiero matar a uno, tío. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que estoy ahí meditando quién matar porque es que me dan pena, tío. Se están dejando. Y si encima que se dejan, voy y le jodo la partida matándolo. Pues oye, la verdad que no mola. La verdad que no mola. No, joder, la partida de esa manera. Tengo que probarlo de modo sigilo, tío. Es que no lo entiendo. O sea, tú puedes ir así agachadito, pero el aura te. O sea, ellos te escuchan. Pero si activas el modo sigilo, se supone que es este, ¿eh? Ah, a ver, a ver, a ver. Entonces. Ah, tengo que probarlo. Porque es que a lo mejor. Vale, estoy pensando yo aquí. Estoy pensando. Vamos a probar una cosa. Se supone que si voy así, modo sigilo. No, tío, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Algo falla, algo falla. Ah, no sé, algo falla, tío. Vale, me gustaría matar a la tía esa. A la de gris. O quien se deje. Pero tengo que matar a alguien, ¿vale? Si no la perk, se me va a ir a la mierda. A ver. Vale, te voy a matar a ti. ¿Vale? No me lo tengas en cuenta, por favor. No me lo tengas en cuenta. Quería verlo. No me lo tengas en cuenta, por favor. Que quería verlo. Qué bueno, tío. Tenía que verlo, tenía que verlo. ¿Qué quieren? ¿Las mato también, tío? No sé qué quieren, pero puedo matar a esta. Creo que esa quiere farmear puntos, porque me dice para allá. Mato a otra, tío. La matamos. Que la mato, ¿eh? Ah, vale, se cura. Vale.
¿Quiere que la mate? Yo no sé nada, tío. ¿Qué quiere? Es que no, no, no. ¿La mato o qué hago? ¿Te mato o no? Que viene a mí, tío. Venga, la matamos. Porque ha venido ella, ¿eh? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo es que no sé si quiere eso o no quiere eso, tío. Mira, este también viene conmigo. ¿Eso es que quiere que la mate, tío? No lo entiendo. Me están dejando loco. Lo digo en serio. Venga, matamos a todos. Otra foto. Madre mía, si chorrea la sangre de la boca, tío. Creo que esta no la puedo matar porque yo a esta no la he colgado. Uy, ¿qué ha sido eso, tío? Ya esta no la he colgado. ¿O sí? Sí. ¿Tú quieres que te mate o te vas? ¿Te mato? Te mato. Madre mía, al final se han dejado matar y todo. Qué buena gente, oye. Qué buena gente. Madre mía, colección de fotos, ¿eh? Qué buena gente, oye. Vaya tela. Vaya tela. Me ha gustado la partida ahora mismo porque se han dejado, ¿vale? Es decir, me han visto, yo no he actuado en plan de voy a por ti, la segunda vez sí, la primera no, pero yo no iba en ese plan. O sea, yo iba en plan de dejarme probar el asesino porque aún no sé cómo funciona. Y oye, al final se han dejado, oye, se han dejado, incluso se han dejado matar, que yo no sabía cuál matar, yo iba todo el rato pensando cuál mato, este. Y al final se han dejado todos. Y oye, está gracioso, ¿no? Se ha hecho unas cuantas fotos. ¿Eh? ¿El fantasma? Se ha hecho unas cuantas fotos. Y no sé, ha estado divertido. Me ha gustado, la verdad es que sí. Me ha gustado. La partida y el asesino, pues... no sabría decir. No sabría decir. O sea, está chulísimo, ¿eh? A mí me gusta la apariencia, me gusta el rollo que le han metido, tal y cual. Pero ahora mismo no puedo decir nada de él. O sea, de si es bueno, si va a ser la hostia, si no. Yo solo sé que esta vez me ha gustado. La de los motores, ¿vale? Esa me ha gustado. Esta no está mal. Y esta tampoco está mal. Pero vamos, que es que esta no la he visto que... No sé. Creo que no funciona. No sé. O a lo mejor sí funciona. No lo sé, pero yo no la he visto aún. Y si la he visto no me da cuenta. Pero juraría que no la he visto porque me está fijando... Y no lo he visto. Así que, en fin. Esta per sí que me ha gustado. De temblores trepidantes. Vale, vamos a ver. Estaba revisando el vídeo, ¿vale? Y me he dado cuenta de todos los errores que he cometido. Soy consciente de que yo antes había jugado la partida y diréis, ah, no tienes excusa. No, sí tengo excusa, porque la partida no era serio, era en plan de prueba, testeo y poco más. Y la que esta que hemos visto todos, la que he grabado, también era en plan de testeo. ¿Qué pasa? Que he tenido errores. ¿Por qué? Fijaros, cuando pulsamos el botón para activar velo de la noche, ¿vale? Cuando el indicador de poder esté lleno, ¿vale? Hay que pulsarlo. Yo lo hice durante el vídeo. ¿Qué pasa? Que se me iba sin más, o sea, de repente desaparecía. Y yo decía, hostia, es que no va bien, es que no entiendo, soy manco, ¿qué pasa aquí? Vale, soy manco por no leer las cosas, porque te lo pone bien. Mientras el velo de la noche está activo, el fantasma no tendrá radio de terror. Yo eso no lo sabía, con lo cual yo pensaba, hostia, qué raro, ¿no? Qué raro. De hecho, en el vídeo lo podéis haber visto, ¿no? Qué raro todo. No sé, notaba algo raro de un plan de joder, si es que no se puede utilizar, si saben que estás ahí, tal, tal, tal. Entonces, luego te dice, realizar un ataque básico, gastará automáticamente tu indicador de poder y desactivará el velo de la noche. Cierto, eso era obvio, ¿no? Si lo usas y atacas, de hecho creo que en el vídeo he atacado en algún momento cuando lo estaba cargando a ver qué pasaba y se gastaba. Luego también te pone, los supervivientes que estén cerca del fantasma pueden detectarlo si ven en su dirección durante unos instantes. Eso gastará completamente el indicador de poder y desactivará automáticamente el velo de la noche. Otra cosa que ya no sabía. Por eso cada vez que yo intentaba cargarlo o intentaba acechar, de repente era como, uy, ¿qué ha pasado? Se me ha ido, soy manco, no sé hacerlo, esto falla. ¿Hay un bug? ¿Qué coño pasa aquí? Pues resulta que el fallo está en que cuando tú lo utilizas, si te ven, te miran o te detectan, o saben que estás ahí porque giran la cámara y te han visto, entonces se corta, o sea, se esfuma la habilidad.
Lo habré puesto en un comentario también. Si habéis leído el comentario, pues mira, mejor. Entonces, ahí he cometido mis errores porque no he leído antes lo que hacía el personaje. Igualmente, ahora vamos a entrar en una partida. No vais a ver toda partida, vais a ver habilidades. Lo que va a venir ahora mismo van a ser habilidades cortitas para testear esto, lo que estamos diciendo aquí, para que veáis cómo funciona realmente y no las mancadas que yo he hecho. Luego nos dice, pulsa el botón de habilidad activa para ponerte de cuclillas. Vuelve a pulsarlo para levantarte. Mientras está de cuclillas, el fantasma no emite la marca roja y se mueve mucho más despacio. Bueno, más despacio. Otra cosa que yo no lo sabía. Vale, son errores que he cometido por no haber leído. O sea, por no, por tener ansia de querer probar un personaje y no haber leído antes cómo funciona bien. Otra cosa que estoy pasando por alto es esto de aquí. Si golpeas a un superviviente mientras estás de cuclillas, durante al menos 2 segundos se aplica el efecto de estado hemorragia. O sea, eso está muy bien también. Es otra cosa que yo, por ejemplo, no lo sabía. Y ahora entramos en partida, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Os voy a ir enseñando solamente fragmentos. No vamos a jugar entero, no, para nada. O sea, yo lo voy a jugar, pero vosotros solamente vais a ver los fragmentos donde yo he fallado, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo es realmente. Vale, vamos a meter esto. Reduce considerablemente la distancia a la que se puede ver al asesino. Me parece perfecto. Y esto lo vamos a cambiar por esto. Vale, vamos a ver. La teoría era que si apretamos el botoncito, vamos a ver ahora cuando se pueda. Si apretamos una vez el botón, vale. Se supone que ahora no nos escuchan, ¿vale? Nuestro rango de terror es menor o nulo. En teoría. Vale, en teoría se acecha así, sin que te vean. Pero lo que pasa es que el hombre me está mirando con la cámara hacia atrás. No sé por qué me tiene que mirar hacia atrás. No quiero que me mire, si no quiero matarle ni hacerle nada. Simplemente quiero utilizar la habilidad, pero claro, me están mirando y no me dejan. Yo no quiero hacerles nada. Ah, vale, no, acechar, vale, no me están viendo. Vale, no me están viendo ahora, fijaros. No me están viendo. No me han visto. Daros cuenta que no me han visto. Vale, entonces ahora se les podría pegar tranquilamente, ¿eh? Ahora me han visto y se me quita. Vale, lo habéis pillado, ¿verdad? No, no sois tan cortitos como yo, ¿verdad? Yo soy más cortito. Daros cuenta de eso, que si nos están mirando, no podemos acechar. Ahora, por ejemplo, si le pegamos una hostia, pues con lo que vimos en el... Bueno, lo que hemos visto en el mismo gameplay de hoy, ¿no? Si le pegamos una hostia, ocurre eso. Ocurre eso. Vale, lo siguiente, el modo sigiloso. Vale, lo hemos visto antes, hasta que me han visto. Pero el modo se supone que apretas una vez y si no te ve nadie, vale, puedes ir así por el mapa hasta que alguien te vea. Incluso si no te ve nadie, puedes acechar. ¿Vale? O sea, vamos a buscar a alguien. No sé por qué le... Porque me estará mirando. Me estará mirando, creo, ¿no? Me estará viendo, digo yo. No, no quiero que me vea, ¿veis? Me ha visto. Y al verme, se me quita. Se me quita el modo, pero más o menos ya lo tenemos, ¿no? Ya sabemos que se puede ir en sigilo tranquilamente por todo el mapa. Y lo malo es que si nos ven cuando acechamos, pues eso. Vamos a ver si no me están viendo. Seguramente están con la cámara hacia aquí. Sí, están con la cámara hacia aquí y no me deja acechar. Os habéis dado cuenta, ¿no? Esos son los errores que he cometido antes. Ellos me estaban mirando y yo no podía acechar porque me estaban viendo. Vale, de nuevo otra vez con el modo sigiloso. Fijaros el humo de los lados de la pantalla. Bueno, en un lado porque en el otro no se ve. En el lado izquierdo se ve más. Y además lleva el cuchillo levantado, o sea. Entonces en este modo no hay radio de terror, creo. ¿Habéis visto? Me han visto de lejos y se me ha ido el sigilo. Y todo porque te ven, ¿eh? Todo porque te ven. Bueno, pues el problema estaba ahí, ¿vale? El problema está que si acechamos y nos ven, como está mirando, vale, ahora no está mirando. Podemos acecharlo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Estamos acechando. Fijaros. Porque no nos está viendo. Al no vernos lo podemos acechar. Entonces ahora, de una hostia. De una hostia. Cae al suelo. Bueno, pues quería explicar simplemente eso, ¿vale? Ya que he tenido tantos fallos en el juego, pero bueno, más que fallos ha sido porque no he leído sobre el personaje. Yo no sabía, y encima no sabía que la habilidad es tan frágil. O sea, miras a alguien, o sea, alguien te mira y da igual que esté lejos, que se te va al traste la habilidad. Entonces, no, no mola, tío, eso no mola que se te vaya la habilidad al traste.
Fijaros, ¿veis? Lo que pasa es que ya me han visto del todo y ya no ha servido. Pues nada, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado a vosotros también. Espero que os haya gustado. Ha sido gracioso. Ha sido gracioso. Y nada, nos veremos en el siguiente gameplay, ¿vale? Así que si os ha gustado, dejad un like, compartid. Si no os habéis suscrito, suscribiros por estar dando mi contenido. Deseo apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya, cuidarse.